resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó, el Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Ofrezco esta Eucaristía por todas las intenciones de cada uno de ustedes, por los enfermos a nivel mundial. Vamos a orar por Antonia Silva en sus 90 años de vida, para que el Señor le siga bendiciendo y acompañando. También oramos por el eterno descanso de Dominga Escalante en sus 3 meses de fallecimiento. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. Tiende, Señor, a tu familia y ayúdala como conviene y consigue participar en la resurrección del Génito, a quienes han dado la gracia y la fe, la que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios con mucha atención. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicó.
milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclama el Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, su obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera, y celebre con cántico tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en junto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra me da. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los apóstoles: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el pan viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea a Él y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voluntad del Padre es que creamos en el Hijo y tengamos vida eterna. Ahí está como la razón de ser de cada uno de nosotros en relación con Dios: creer en el Salvador, creer en Jesucristo. Y en este tiempo de pandemia, ¿a qué estamos llamados? A creer en Jesucristo, a creer en ese que dio la vida por ti y por mí, en ese que resucitó de entre los muertos, creer en ese que María Magdalena salió a anunciar: no está aquí, a resucitar. Creer en ese que le dijo a los discípulos:
la paz sea con ustedes. A eso estamos llamados, hermanos, a creer en Jesucristo. Y ese creer en Jesucristo, podemos decir que vamos viendo su amor manifestado en muchas personas. Cada uno piensa, ¿cómo se le ha manifestado Dios en estos días? De muchas maneras, de muchas formas. Quizás alguna familia me estaría diciendo, ¿y cómo se me va a manifestar Dios si tengo un ser querido enfermo? Ahí se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Oh, tiene un médico que le atiende, tiene una enfermera, tiene alguna persona que se está preocupando por él. Lo que hemos dicho en estos días, tantas personas dando la vida a nivel mundial para dar vida, gastándose, entregándose. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Y nuestra misión es dar a conocer el amor de Dios a los hermanos. Que creamos en Él. Que creamos en ese que resucitó y en ese que nosotros tantas veces proclamamos que es el camino, la verdad y la vida. Porque el Señor nos dé esa gracia especial que así sea. Oren, hermanos, porque ese sacrificio, bien de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concedo, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales, que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua se celebra. Por él nos cesa ofrecerse con nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, por esta decisión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, que también los coros celestiales, los ángeles trabajando, cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada toma, dándote gracia lo partió, y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabó la cena con el cáliz y dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la comunión de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Grullón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección. Hola. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Dominga Escalante, en sus 3 meses de fallecida, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu luz. Ten misericordia de todos nosotros. Oramos por la vida de Antonia Sifa en sus 90 años de vida, para que el Señor les siga bendiciendo. También pedimos por todos los enfermos, por cada una de sus familias, cada uno presente la intención a Jesús, la que tú quieres presentar en este momento. Habla en silencio de tu corazón. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuando vivieron en camista a través de los tiempos, merecamos que Jesucristo compartió la vida eterna y cantar tus almas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, porque ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives en un reino por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con usted. Démonos un saludo. Paz y no guerra.
Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed, y aunque muera, vivirá para siempre, porque yo lo Jesús, sumo y eterno Santo.
vamos a poner el Santísimo a las 8 de la mañana. Yo creo que lo debemos exponer como de costumbre, a las 8 de la mañana hasta la misa, hasta las 12. Más que nunca tenemos que intensificar la oración a los pies de Jesús sacramentado. Y en esa posición pedir por todas nuestras intenciones familiares, personales y del mundo entero. Así que estará puesto desde las 8 hasta el momento de la misa. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Santa José María, Dios te salve. Reina y Madre, Madre de misericordia, vida de esperanza nuestra. A ti suspiramos y bendiciones.